Jesús Macar. Para los amantes del deporte, vamos a ver el juego de Cabra contra Atlanta. Cabra viene del color blanco, mientras Atlanta viene de negro. Aquí la llegada de Cabra, cercana. Vamos a ver si el equipo de Cabra logra notar el ausente gol que han tenido en las últimas semanas, que no se han encontrado con el gol. Desde la derrota que tuvieron ante Paladino les pegó fuerte. Vamos a ver si la contra Randall pueden recuperar ánimos. Aquí viene Tiro Lejano que se va. Aquí viene rápidamente Randall en el contragolpe, pero muy bien protegido por la defensa que no lo deja tirar a gusto. Aquí viene Ender que cruza y nadie estaba ahí cerca. Solamente un susto para Randall. El filtrado, atacan dos, defienden dos, ya se incorpora el mismo defensa. Mira, facilito para el porteo. Aquí viene Ramos que se le pasa a Elde. Mueve el Chupes que se la pasa a Israel Varela. Israel centra, Elder, gol. Gol de Capro, gol de Ender García, que se encuentra otra vez con el gol. En un buen pase de Israel Varela, que muy buena aprovecha. Ender, aquí viene nuevamente Ender García, entra al área, se complica, dice el árbitro falta, pero es a favor de Randall. Aquí viene nuevamente Chupis pelando la pelota. Chupis pisando, está dentro del área. Centra el Chupis entra, cruza. ¡Gol! ¡Gol de Capro! ¡Gol de Javier Rubio! En un centro del Chupis que se metió al área. Aquí que se le atoró la pelota de Javier, pero muy bien lo que salió el portero. Pero se encontró con el gol, Capro ya. Metiendo más goles, se está motivando Capro después de la ausencia que han tenido. Aquí viene manejando la pelota Capro. Tiro centro, le va fuera del área. Vamos, dice el árbitro. Y buen pase, Israel Varela solo, tira, gol. Gol, Israel Varela, gol de Capro, 3-0. Estaba solo frente al portero y muy buen ejecutado. Aquí viene Randall. Vamos a ver si se entra. Creo que lo tiene el número 6. Le pega facilito y la vuela, qué desperdicio. Y sabe bien que se equivoca. Aquí viene el Chupis haciendo daño nuevamente. Mira, la tiene Ender, está en el área, tira y a un lado de la portería. Tiro de esquina, vamos a ver. ¡Cercas! A un lado nada más ese cabezazo. Aquí viene Ramos. Y se cuenta nadie, se combina con el Chupis. Y se acabó la primera mitad. Excelente Capro, reencontrándose con el gol. Vamos a ver si la motivación le sirve en esta segunda mitad y si no se confían. Y arrancamos en esta segunda mitad. Viene moviendo Randall. Y ya lo tiene el número 24, pasándosele por la banda el número 20. Ya lo presionan. Y el número 5. Aquí la tiene Elder, que se planta con el Chupis. Viene el Chupis. Bien, buen toque de Chupis, tiro raso y en el poste. Aquí viene Capro presionando el contragolpe. ¡Qué buen filtro! ¡Israel! ¡Sale el portero! ¡Atajada! ¡Qué bien se la atajó el portero de Israel solo! Aunque le dio la presión de un defensa. Aquí viene Ender que le da la pelota, se mete dentro de esa cancha, sale el portero, tira, gol de Ender, gol de Capro, gol que se mete entre tres defensas y Ender García con este gol se vuelve a meter el liderato de goleo. Aquí viene la oportunidad para Randall, y tira a las manos del portero, pues Ender García, mira ahí el control, sale el portero. El contragolpe, sale el portero, gol de Randall, gol de Nico Méndez. Aquí un corazón enseñado, no sabemos por qué, pero muy bien gol, saliendo el portero de Nico Méndez de Randall, dándole una esperanza al equipo. Aquí recupera Capro,
pasa al Chupis. Al Chupis tira a las manos del portero. ¡Qué buen contragolpe! Defensa lo tira, penal. Dice el árbitro que sí. Vamos a dar la repetición. Y sí, señores, lo avienta dentro del área. Muy buen ajustado por él. Ahora viene Anthony. ¡Gol de Manal! ¡Gol de Anthony Mores! Gol que le está dando esperanza a Randall. Que ya llegan los goles, pero aquí viene presionando Israel Varela. Que tira centra y a las manos del portero. Vamos a decir la sobreconfianza de Capro. No les hace daño en este contragolpe. Viene presionando la defensa y muy buena que hace que le tire desde lejos. Aquí viene Capro por la banda. ¡Qué rapidez! ¡Viene Israel! ¡Con qué rapidez se mete Israel Varela! ¡Qué gol! ¡Qué momento, señores! ¡De Capro! ¡Bien motivado, señores! Aquí viene Edgar García, que se acompaña con Ramos, que la filtra. ¡Viene Israel, que la tira! ¡Y el árbitro dice penal para Capro! Que esta vez es penal a favor de Capro. Vamos a ver la repetición. Y no era penal, señores, era fuera del área. Se viene doliendo Israel Varela y le da la oportunidad a Ener, que viene de goleador. Vamos a ver si la nota. ¡Mira! ¡Gol de Ener García! Y se mete bien al liderato de Moneo Ener. Y muy bien por Israel Varela, que le deja la oportunidad. ¿Qué partido vimos de Capro? Que está en este partido lo vimos mucho mejor. Ya se acabó el tiempo y Capro recuperando pilas, señores. Recuperando el gol también. Gracias por seguirnos en Versus. Vamos a ver la reacción de los jugadores. Gracias. Creo que la victoria fue buena para el equipo. Aprendimos a meter goles de nuevo porque contra Duma no pudimos y tampoco contra la Palo Duro. Creo que es una victoria que nos va a ayudar para el lunes, que jugamos contra Hermano High. ¿Y cómo te sientes de estar peleando entre los líderes de goleo? No, creo que es bien. Soy apenas del grado 9 y tengo un buen futuro. ¿Y entonces le estás echando la lucha a Elder? Simón. No, yo creo que pues Elder es una buena ayuda que me ayuda para meter goles. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y felicidades. Elder, ahora rescataron un triunfo con varios goles y te fuiste de nuevo a primer lugar como goleador. ¿Cómo te sientes volver a tomar el ritmo en el equipo? Pues se siente bien, el equipo jugó bien y bueno, pues los goles se consiguieron y pues lo del goleador pues es para el equipo, ¿no? Sirve a nosotros y también a mí. ¿Con esta victoria crees que van a recuperar ánimo el equipo? Sí, ya ahorita tenemos un montón de ánimo y estamos listos para el lunes para ganar a los Hans. Órale, pues gracias, Elder. Sí, gracias.